Aquí vale pandilla, espero que se encuentren bien, bastante bien y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y pues ahora traigo un pequeño review, tutorial y entre otras cosillas, pues de estas manijas que son para la Vortex 200. O también para la FT200, ahí decía el anuncio si no mal recuerdo. Pues de la marca Iron Racing. Que bueno, pues ya sabremos que pues, es una marca que se dedica a hacer este tipo de accesorios para motos, entre otras cosas, ¿no? Pues contrapesos y así. Y pues vamos a ponérselas. Supuestamente sí son para la Vortex 300, no se las he puesto. Me acaban de llegar por Mercado Libre. Pero pues ahí viéndole más o menos, pues sí, sí coinciden. De hecho aquí podemos ver, ahí en, espero que se vea en cámara, pues sí, más o menos. Aunque son más cortas, de hecho vean de las originales. Más o menos como cuánto es el cambio, no es mucho, han de ser como 2 centímetros o 3 más o menos de diferencia de largo, pero pues a ver cómo se siente la vaina, se sienten en buen material, no se sienten sensibles, incluso son más anchas que las originales, vean el grosor y vean el otro grosor, entonces pues vamos a ver cómo se le ven y y es muy sencillo, ¿no? Cambiárselas nada más es quitar este tornillo que va agarrado de acá abajo de la tuerquita. Sale el tornillo, le quitas y pues la reemplazas por esta. Entonces vamos a darle candela a todo esto. Las herramientas que vamos a ocupar literalmente es un desarmador y una llave 10 milímetros. Que pues nada más lo único que les digo es aquí hacer contrafuerza para que no se barra ese asunto. Entonces primero quitamos de acá. Ahí está. Y le vamos dando y ya, aquí nada más le agarramos este show para que no se barra. Y ahí poco a poco se la vamos quitando con suavidad para no dañar el tornillo, la cabecita. Porque si son tornillos especiales. De hecho no es como cualquiera que vas a la tornillería o la palería. Y ya, ¿no? O sea, si lleva un tornillito. Más que todo por el cuerpo de este. Que ahorita que lo saquen, vean. Es Si es ancho de arriba. Para que rellene todo el agujerito. Y delgadito de abajo, veanlo. Entonces, pues, por eso les digo que tengan cuidado. Para que no dañen su cuerda o algo así. Y pues lo ponemos por acá, ¿no? Para que. Pues tiene tanta grasita. Y ya ahorita espérenme, déjenme ir por las manijitas. Pues ya tenemos la del freno y nada más pues, es hacer esto y sale automáticamente. Y ya esta la ponemos por acá también. Aquí ya traigo el tornillito para poner esta y veamos a ver si le quedan, ¿no? Que pues, supuestamente sí es para esta moto, a ver qué onda. A ver qué tal se siente. Y a ver cómo está el asunto, ¿no? Entonces ahorita pues nada más tienen que hacer esto. Y ahorita que ya está instalada, se los muestro. Procedemos a ponerle la tuerquita de este lado. Para que con la vibración pues no se salga el tornillo. Y con esto, pues no sé, una no se les pierda. Y la otra, pues no se les caiga la manija, ¿no? O no tenga tanta fuerza. Pues aquí está ya. Vamos a apretar. Para que es muy sencillo, de hecho esto nada más es, pues les digo, ¿no? El apretar y bueno, desatornillar o aflojar y en corto sale este show. Nada más que como tiene tantito aceite o grasita que le pusieron, se resbala. Igual bueno, si van a hacer esto o se las van a cambiar, pues ya cuando quiten la del chicote de clutch, pues ya aprovechando, pues le echan lubricante WD-40 para que, pues más ahorita en temporada de calores, pues se empiezan a resecar y luego cuando llueve, pues empiezan a oxidar y es cuando se revienta. Entonces ya lubricadito, pues ya no hay tanta bronca. Ahí está. Ahí está bien apretada.
a un punto tampoco tan extremo para que no se reviente. Y pues vean, ahí ya quedó. Entonces vamos a quitar la otra. Esta manita ya La otra sí le batallé un poquito porque está más complicado de meter la llave. Entonces nada más aflojé tantito la tuerca y aquí le estoy haciendo pues una contrafuerza con el dedo. Y para mayor comodidad yo le quité las conexiones que van ahí en el sensor de la manija. Para si se preguntan para qué es, pues es cuando la arrancas en primera, pues nada más le metes clutch y automáticamente ahí manda como una señal, por así decirse, donde pues, el sensor identifica que está engranada y enclochada la moto, y ya con eso pues ya puede arrancar ahora sí que con la primera. En su defecto pues no la podrías prender, al menos que tuviera una falla, ¿no? Algo anormal ahí. Entonces pues sí estaría el asunto. Y aquí nada más desmontamos esta vaina, quitamos esto acá. Y ya nada más el chicotito, pues bota aquí. Ahí está. Ya botamos el chicotito y va para afuera. Y ya es lo que les decía, pues si quieren aprovechar ahí, pues le engrasan aquí el chicotito y vamos para adentro otra vez, ¿no? Pues ahí está, pandilla. Nada más metemos acá. Vamos por el tornillito de aquí. Ahí está. Y va para adentro otra vez. Ahí está, ahí está. Y ahí poco a poco le vamos metiendo el asunto. Ahora con el tornillo, con el desarmador, porque con la grasita se resbala. Entonces aquí nada más le agarramos, le agarramos, le agarramos. Ya, ya va entrando. Ahí podemos ver cómo el tornillo va poco a poco bajando por ese conducto. Y hasta que llegue al tope, vamos por la rondanita, la tuerca más bien. Y también va de nuez para adentro. Nada más que aquí sí está complicado el asunto porque está muy estrecho el espacio. Entonces ahí está. No sé si lo logren ver. Ahí está, ya chafié. Se me cayó. Pero sí, nada más es encontrar el modo de meterle aquí. Ahora sí que métele el agujero y vámonos para adentro, ¿no? Ya nada más es encontrarle el modo, chiste. Y ahí está, ahí está. Apliqué la de a tres dedos, dos para sostener y uno para darle vuelta. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí va, entrando y entro. Ya entro, ya no se salió. Ahí está. Y ya, pues eso sería un poquito de cómo ponerlas. Y ahorita pues a ver qué tanto cambia el manejo, si está muy complicado o qué onda, ¿no? Pues ya quedaron, banda, ya se las puse. Y la primera sensación es que sí son más cortas. En mi otra mano pues sí cabían, o sea, sí caben los cuatro dedos, pero o sea, no es tanto así. O sea, sí te acomodas más con los tres. De hecho aquí sin la de clutch, pues si no, son de a tres deditos. Entonces pues es la única diferencia. De allá en fuera pues miren, se arranca y todo el show, desenclocha y toda la vaina. Entonces pues sí están bien las manijitas. El precio fue de $399 en Mercado Libre. Y a mí había escuchado, no sé, ahí sí, no sé, no me hagan tanto caso, pero supuestamente también las de las 150Z o 170Z, le quedan a esta moto. De hecho dicen que es lo mismo. Yo en este caso sí preferí comprar de la Vortex. Bueno, ahí decía el anuncio, y F200, y y me llegaron en este color. Hay rojo, azul, verde, las plateadas y doradas, si no mal recuerdo. Entonces pues esta fue las que me gustaron más. Son de posiciones también. Nada más las haces así, pues las regulas. Si quieres más acá atrás o acá. A mí me gustan hasta el tope. Igual esta. Ya, aquí. O acá. Entonces a mí me gusta hasta el tope.
Siento que está más seguro, más cómodo para mi gusto. Entonces, sí, pandilla, pues sería todo el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden dejar su like, compartir y comentar qué les pareció esta nueva modificación. Y pues ya se las han dicho, no es un adiós, sino hasta la próxima. Así que nos vemos en el próximo video o nos vemos en el camino.